Today we will be in the book of Luke. Go with me to chapter 2 of the book of Luke. We're going to talk about the birth of Jesus Christ. Es una historia hermosa, it's a beautiful story. It's probably one of the best known Bible stories in the world. Aún los ateos conocen esta historia. Even atheists know the story. Y de cualquier religión, porque se celebra la Navidad en casi todos los países del mundo. Y la tentación es decir, ah, me la sé, me la sé, la he leído antes. Pero leamos con. Con asombro, con descubrimiento en nuestro corazón, porque ahí es la palabra de Dios. But we're going to read it anyway, and read it with a heart of discernment, of, of of awe, because this is God's heart. Y en este mensaje lo que siento es que hay dos aprendizajes para nuestro entendimiento y dos aprendizajes para nuestra acción. And I feel like in this story there are two lessons for our minds to learn, and also two lessons for action. Entonces, vamos a ir viendo brevemente este, este pasaje. So let's look at the Lucas empieza con un contexto mundial. Lucas capítulo 2, versículo 1 dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. and everyone went to their own town to register aquí yo veo vamos a parar a momento aquí yo veo. Ah, cosas interesantes. There are a few things interesting in this passage. Por un lado, eh, el imperio romano tenía la costumbre, según los historiadores, cada 14 años, hacer un censo. Historians tell us that every 14 years, the Roman emperors would take a census. Eh, y aunque aquí dice, ¿verdad?, el Augusto César fue el que decretó esto,

El Imperio Romano no exigía a la gente regresar a sus pueblos de origen. Pero aquí sí, en, en la sección de Israel, eso es lo que estaban in, imponiendo. The local in of Israel did it. Y es es hermoso ver la soberanía de Dios, porque Dios había dicho en una profecía que ahorita vamos a leer de que el Mesías nacería en Belén. And it's a sign of God's y aquí yo veo a Augusto César decretando el de, el líder de la provincia sobre Israel, decretando para que Jesús naciera en ese lugar. So we have Caesar Augustus giving orders, we have the local governor over Syria giving orders and all of that came together for Jesus to be born in Bethlehem. Y el primer punto de, en el sermón es sí o sí Dios cumple. So my first point in this message is whether you like it or not, God comes through. Y Dios se mueve sobre el César del Imperio Romano, sobre el gobernador local, sobre todos para que se cumpla lo que Dios dijo. God take, God over, over true. Y había una profecía que dio el, el profeta Miqueas diciendo que Jesús iba a nacer en Belén. There had been a prophecy by the prophet Micah saying that the Messiah would be born in Bethlehem. Eh, Lucas no lo menciona, pero Mateo que leyeron eh, Daniel y Andrea ese, ese pasaje sí menciona que Jesús este esta profecía. Luke does not cite this prophecy, but Matthew, as we just heard in the, in the reading, does. dice, "Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Micah 5:2 says, "But you Bethlehem Ephrata, Though you are small among the clans of Judah out of you will come for me one who will be ruler over Israel. That sounds pretty normal. David 300 years antes de Miqueas había nacido en Belén y pues sí de Belén iban a nacer los reyes. 300 years previous to Micah, David had been born in Bethlehem and under, under prophecy and under custom, David would be the ancestor of the kings it would be the town of the kings sin embargo aquí dice sus orígenes se remontan hasta la antigüedad hasta tiempos inmemoriales however it goes on to say whose origins are from of old from ancient times tiempos inmemoriales es la eternidad pasada from old means eternity past Y solo el Mesías iba a ser el que cumplía eso. And only the Messiah could fulfill this word.: Y si se acuerdan en la historia de Mateo, cuando llegan los magos a Herodes, Herodes dice, dónde van a ser el rey, y los, los líderes religiosos ah, pues en Belén porque sabían este, esta prophecy.: remember in Matthew, the, 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 the magi come before Herod and they say, "Where is the king to be born?" And the elders were very familiar with this prophecy. They knew exactly where he was to be born. Entonces sí o sí Dios cumple. So again, whether you like it or not, God comes through. Y Dios iba a hacer que su hijo naciera en Belén. And God would have his son born in Bethlehem. Inclusive probablemente era opcional para José llevar a María a Belén. joseph may even have had the choice he could have opted out of taking mary to bethlehem no maria mejor estás muy embarazada quédate eh, eh, con, con tu hermana elizabeth y yo voy solo a, a cumplir el censo. you are very pregnant for a trip like this stay with your cousin in, in elizabeth and i will go do the census myself Pero Dios se movió sobre él para llevarla también. but god moved and god had joseph take her with him y se la llevó

y José gran madurez a los 15 años. Joseph was much older, maybe 15. <laughs> Y ellos están emprendiendo este viaje a Belén. And they took on this trip to Bethlehem. Y eso me lleva al segundo punto. And that leads me to my second point. Que aún con Dios puede ser incómodo. That even with God things can be awkward. Leamos versículo 4. También Jesús, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con su María, con María, su esposa. Verse 4. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary. Who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. Ahí dice que José María, su otras de in some texts, it says Mary, his wife, in others, it says Mary, who was pledged to be married to him. Eh, eh, En ese tiempo se hacía una promesa. Las familias or, eh, organizaban uh, el matrimonio de dos de, de sus hijos. What they did then was that the, back then was that the family would organize a marriage for their two children. Y decían bueno pactamos de que tu hijo y mi hija van a casarse. And they would say we pledge your daughter and my son will marry. Y el matrimonio ya entraba en acción. And then the marriage kicked off. Aunque Muchos meses en el futuro iba a ser la boda y la consumación de ese matrimonio. An actual wedding and consummation would take place but months later. Y entonces José y María estaban en ese en ese estaba desposada ella pero terminó embarazada por el Espíritu Santo. So Mary and Joseph were at that stage. They were pledged to be married but y tal vez esta es una, una de las razones por las que José decidió llevarse a María con él a Belén. Y que podría ser parte de la razón por la que José decidió llevarla con él a Belén. Porque por lo menos cuando andaba con él, pues, la gente, pues, esta es mi esposa. Porque si estaban juntos, la gente hacía preguntas. Él podía decir: No, esta es mi esposa. En el pasaje que leímos hace unos minutos en Mateo, él, él no quería avergonzar. A Maria. and as we just saw in matthew a little while ago, he did not want her to have to, to go through a shameful experience. Para la gente afuera, ella quedó quién sabe cómo. because for people out there, who knew how she'd gotten pregnant? Pero José con él así la but perhaps joseph wanted to take her along so that he could protect her from that. Y detrás de todo está un Dios que sí o sí cumple y él él había prometido que su mesías iba a nacer en Belén. And of course behind all that there was a God who fulfills his promises no matter what and his promise was that the baby would be born in Bethlehem. Y aquí él dice en el versículo 6 que cuando estaban allí se cumplió el tiempo. So again verse 6 says while they were there the time came for the baby to be born. Cuando estaban allí ¿Cuál allí? ¿Dónde es allí? While they were there, there where? In Belen. Bethlehem. No necesariamente Jesús nació la noche en que llegaron. Jesus was not necessarily born the first night they got there. Allí. They were there. Entonces, tal vez días. It could have been a few days later. Y ahí es, el segundo, es, fue and yes, they, they were, it was uncomfortable. There was no plan here, no plan B. Even. They were at the mercy of someone's hospitality. We tend to think that if we are in God's will, everything will work out and easily. Pero no siempre es así. Doesn't always happen that way. A veces es incómodo. Sometimes it's awkward. Y Dios orquestando las cosas deja que José y María pasen esa incomodidad. God set it all up, and part of it was that Joseph and Mary would have to go through this discomfort. Y aún cuando se está cumpliendo la voluntad de Dios, a veces Un poco. and sometimes even when you're, when you're absolutely following god's will you might have some problems you might suffer verse seven and she gave birth to her firstborn a son y lo, en y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. she wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Lo en she wrapped them in cloths, it says. ¿Quién lo who? Who wrapped him? Maria. Mary wrapped him. Que su mamá con ella. This also speaks of the discomfort. There was no midwife. Her mother wasn't there. She probably would have wanted to have her mother. Era primeriza, no sabía hacer esto. It was her first baby, I don't know how to do this. Pero lo hizo. But she did it. Y lo envolvió en pañales, no eran los pañales que compramos en AMPM. She swaddled him in cloths and these aren't the little blankets we buy at the corner store. Eran unas piezas de tela que ellos amarraban a sus hijos bien fuerte. These were cloths, like blankets that they would use to swaddle their children, to wrap them very tightly. En esa cultura pensaban de que tenían que asegurar sus órganos internos o algo así, no sé. They believed that they had to keep their internal organs in place or something, I don't know. Lo importante es que esa es la manera normal que los hijos nacían en ese tiempo. The thing is, that's what you did with newborn babies in those days. Y es un mensaje para nosotros que Jesús nació de una manera normal

Es como la, el plato del perro en tu casa. It's like your dog dish. Un poco más grande, pero sí. Bigger maybe. Pero igual de no es muy higiénico tal vez. Probably not too hygienic. En las tarjetas de Navidad pues sale un lugar muy bonito, lleno de paja y tal vez le pusieron paja, pero pero no era el lugar ideal donde una mamá pusiera a su hijo recién nacido. On the Christmas cards they make it look pretty nice it's all clean and there's some nice clean straw, that probably wasn't the case. Y por el hecho de que aquí dice que es un pesebre, también en las tarjetas de Navidad nos imaginamos de que Jesús nació en un establo. And also because it says manger in our Christmas cards we like to picture Jesus being born in a stable. porque en algún momento los la gente tenían en los establos era donde tenían a sus animales, en momento, stable sus animales. aunque en Israel en ese tiempo eso no era un establo como las tarjetitas tienen ni siquiera como yo tengo en esta imagen aquí pero verdad es por mucho tiempo pensaron tal vez que Jesús nació en una cueva It was believed for a long time that Jesus had been born in a cave. Because caves is where people kept their animals. There's another possibility which is some say he may have been born on the ground floor of a house. Eh, porque era el lugar donde una familia tal vez tenían a sus, a sus sus animales y ellos vivían en arriba o a la par. Y José tenía familia ahí, por algo estaba yendo al censo porque pues su familia vivía ahí. Joseph supose, so presumably did have relatives there because he was going to his hometown. He may have had family there. Pero tal vez estaba lleno y no había espacio en la casa, entonces pues quédate en el primer piso. But the house had filled up with people. There was no more room, so they said stay on the first floor. Una familia que tenía animales los guardaba allí. Families that had animals, that's where they kept them. Hoy en día sería el garaje de nuestra casa.

Y era un lugar probablemente oscuro, It was probably dark, sucio, dirty, pobre. Poor, Todo apuntaba a la oscuridad, la pobreza y el rechazo. Everything suggests darkness, poverty and rejection. Y Lucas nos muestra al rey de reyes nacido en circunstancias pobres. Y humildes. So, so Luke shows us this portrait of the king of Kings being born in a place that is poor and humble nacido como humano nacido para servir born human born to serve y la última pa parte del versículo dice que no había lugar para ellos en la posada and that first closes saying because there was no guest room available for them y largo de, de muchos lugares se ha celebrado este, esta ceremonia de posada donde José y María van a tocar en la puerta a ver quién les da posada. And this tradition of the posadas is celebrated in many places where children go from door to door they represent Joseph and Mary looking for a place to stay. Eh, anoche aquí hicimos un un simulacro de una posada acá en la cancha. We did our own version of that last night. We had a posada out here in the field. Y y y es esta imagen de de José y María buscando un lugar para su hijo. It's the picture, the image of Joseph and Mary looking for a place to stay for their baby. Pero me lleva al tercer punto y es

won't receive Jesus, others will. In the libro de Juan, dice, Juan capítulo one, dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. John chapter one says, he came to that which was his own, but his own did not receive him. Su, su propia familia, su propio pueblo, no lo recibió, solo algunos. His own people, his own family did not receive him, there were only a few. Y el, y el siguiente versículo dice Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. he gave the right to become children of God. El recibir a Jesús es una llamada de Acción para nosotros. Receiving Jesus is a call to action for us. Hermanos, el recibir a Jesús no es algo que es automático. Receiving Jesus doesn't happen automatically. Porque tu mamá o tu abuelos, tus abuelos fueron cristianos, tú no has recibido a Jesús hasta que lo haces tú. Just because your mother or your grandparents were Christians doesn't mean that you have received Jesus until you actually do it. Y ahí dice a los que creen su, en tu nombre y, y, y la creencia de tu mamá o tus abuelos no sirve para ti, tú tienes que creer tú. It says to all those who believed in his name and that belief doesn't isn't what your grandmother or your mother does. You have to believe yourself. Así que recibe a Jesús. So receive him. Recibe a Jesús y cree en su nombre. Receive Jesus and believe in his name. Y su nombre es Jesús Salvador, él es el el Dios eterno que nació, el, el, ese es el nombre de Jesús. And his name is Jesus the, Savior, the eternal God who came. That's the name of Jesus. Y el llamado a la acción es despierta y recibe a Jesús en tu corazón. Y ponte en contacto con nosotros si necesitas ayu ayuda en saber. Y si quieres ayuda para saber cómo recibir a Jesús, solo ponte en contacto con nosotros. Pero Jesús está a tu puerta y está buscando. Jesus is at the door. He's for you. Y quiere entrar y cenar contigo. Él quiere entrar y cenar contigo. En Mateo 23, Jesús describe y dice el, el, la semana antes de ir a morir. Él describe así. in matthew 23 it's the week before jesus dies and he says this jerusalem jerusalem the jerusalem jerusalem the city that kills the prophets and stones those who are sent to it como quisiera cuantas veces quisiera reunir a tus hijos como una gallina how often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing? Jesús está diciendo, hablando de Jerusalén, Jerusalén, ustedes me rechazan a mí, pero yo quiero acogerlos a ustedes. He addresses Jerusalem and he says, Jerusalem, you have refused me, rejected me, but I want to take you in. Y ese corazón, Jesús, Creo que todavía lo tiene para todo el mundo hoy en día. Me están rechazando a mí, pero yo quiero acogerlos como pollitos debajo de mis alas. My wings. Y, y ese recibe a Jesús tiene un un corazón también de acogerte y amarte. phrase we use, receive jesus, has a sense of taking shelter of being loved. there's another story we're familiar with. jesus is approached by a group of lepers and one walks up to jesus on his knees and he says, have mercy. Y en ese tiempo, La gente no podía tocar a los leprosos. In those days people were not allowed to touch a leper. Y Jesús dice la palabra movido en compasión lo tocó y lo sanó. Jesus said, the word says that Jesus was moved with compassion. He reached out and touched him and healed him. Y dijo yo quiero y lo sanó. And he said I will and he clean and he was clean. Y eso me lleva al último punto y es Recibe al que está también incómodo. and this takes me to my final point which is receive people who make you uncomfortable people who are in an awkward situation who are uncomfortable we can receive them and love them because that's what Jesus wants to do Entonces creo que así como eso, alguien recibió a José y María en su casa y les puso en el garaje de su casa. Tengamos nosotros en nuestro corazón un corazón abierto para como otras personas que están. we can do that in our own hearts, have a space available for people who are going through difficult or awkward circumstances. christmas is a time of great joy for some people, but for other people Chris can, Chris, christmas can be a difficult time, a hard time.

y entonces llegas a la Navidad y, y estos días y de repente te acuerdas, uy, mamá ya no está. So Christmas starts to get closer and everybody's happy and you say, "Mama's not here anymore." O oh, mi hijo ya no está. My son is gone. O oh, el año pasado hace tres años o hace 15 años yo estaba casado y ahora ya no lo estoy. Last year, three years ago, 15 years ago. I was married and now I'm not. Others say, when I was a child, it was so much fun, but I'm still alone. Many people experience pain at this time of year. If you're familiar with someone like that and God moves your heart, then reach out. Invítalos a tu casa. Invite them to your own home. Por lo menos llamadas o un regalito o cariño y amor. Or call, or offer a gift, extend some affection. Recibe al que está incómodo, al que está sufriendo ahorita. Yo me acuerdo, hace muchos años, eh, Sofía y yo estábamos en el inicio de un viaje misionero largo. Some years ago, Sophia and I were just about to undertake a long missionary trip. We were away from home, and in the new city where we had gone, we didn't really have any friends yet. We felt very alone. And we, there, was, we had, there were some friends there who were celebrating Thanksgiving. Y ellos estaban aquí en Costa Rica. They were here in Costa Rica. Y entonces nos invitaron a celebrar Acción de Gracias con ellos a través del de, de teléfono de video. So they contacted us and they said, let's do Thanksgiving together over a video call y nos pusimos de acuerdo qué es lo que vamos a cocinar y comer we worked out what we were going to cook what we were going to eat y entonces nos dieron instrucciones vamos a comer pescado y es así asada they gave us all the instructions we're going to fix fish and this is how you do it and y here's nosotros, the recipe

Truly loved. ¿Te acuerdas? Yes. <laughs> Ella era One of the ones that were together in Costa Rica. Pero nos acogieron en un momento de soledad. They reached out to us at a time when we were lonely. Gracias a Dios, un año después seguíamos fuera del país pero ya teníamos amigos y ya no era un momento crítico. by the time a year had gone by we were still far from home but by that, by that time we had friends it was no longer so critical but at the critical moment someone reached out. and as pastor what i would encourage you to do is if you can reach out. Y aunque tú estás en un momento de tristeza, también tiende la mano porque hay otros que están así. Even if you're the one who is going through a time of sadness, reach out anyway because there are other people that are experiencing the same thing. No dejemos a la gente buscando posadas sin que les abran la puerta. If people are looking for lodging, don't let all those doors be closed. Aquí tengo un, un comercial. Now it's time for an ad. <laughs> Hace unos años, como cinco años, yo leí un libro acerca de cómo ayudar a personas que están en depresión. Se llama Socorro. Alguien a quien amo está deprimido. It says, Help. Someone I love is depressed. That's the title. Me gustó mucho el libro. And I liked the book a lot. Eh, el año pasado, algunos de ustedes se acordarán, yo prediqué acerca de la depresión. And you will recall that a year ago, I preached some sermons on the subject of depression. Y Entonces volví a leer el libro. So I read the book again. Y me volvió a gustar. And I liked it again. Y ahí busqué y encontré al autor. So I looked up the author. Y le mandé un correo electrónico al autor como feedback. And I emailed him, like feedback. Y me escribió. He answered. Y yo le dije me gustaron estos y estos aspectos del libro. Y empezamos a conversar. So we going back and forth. Y entonces él me, me decía oye y no, no conoces a alguien en Costa Rica que quiera traducir el libro al español. entonces busqué a mi papá y él lo hizo. Y Tarda un montón de tiempo sacar un libro, pero hace 15 días se publicó el libro en español. Takes a long time to produce a book, but only two weeks ago the book came out in Spanish. Y me mandaron unas copias y las tenemos en venta aquí en, en el kiosco. Si te gusta leer en Kindle, también puedes comprarlo por ahí. Si you're a Kindle reader, you can find it there too. Es un libro cortito que te da como muchas pistas de cómo. Ayudar a personas en depresión. It's just a short book and it gives you a lot of suggestions about how to help people who are in depression. Entonces, también podría ser una oportunidad si usted quiere capacitarse de cómo tender la mano a los que están sufriendo. Esta es una ayuda. It might be a good opportunity if you if you want to learn more about how to reach out to people who are in, who are in depression. You can learn some things here. Entonces, para resumir. So, to wrap it up. Sí o sí. Dios cumple sus promesas. No matter what, God fulfills His promises. Pero aun las personas que están cumpliendo las las voluntades de Dios a veces pasan incómodos. But even those who are fulfilling God's will sometimes experience discomfort. Llamada a acción, recibe a Jesús en tu corazón. Call to action, receive Jesus into your heart. Y llamada de acciones. Recibe a otros que están incómodos en tu corazón, en tu vida, en tu cena navideña. Second call to action: receive others who are lonely or who need help in, to, to include them in your Christmas dinner or in some other way. Y voy a terminar poniendo una canción que se llama eh, Corazón Pesebre. I want to close with a song, and the song is called. Manger, heart. Manger. Y es recibir a Jesús en tu corazón y que mi corazón sea como ese pesebre donde Jesús estaba. The idea is receive Jesus. I receive Jesus and I and, and I want my heart to be that manger where Jesus was able to be born. Y para ustedes que están en línea, no sé si por asuntos de que voy a pasar una canción, van a quitar la canción de la grabación. And for those who are watching from home, we're not. really sure uh, if this will work or if the song will be included in the in the uh, recording Pero si no, del grupo, eh, rock de but if it gets cut off you can look it up it, the, the, the group the musical group is called rescate rock they're argentine and it's called manger heart corazon pesebre y vamos a de esta y vamos a en enjoy it with me and then we can close with prayer Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Señor, queremos que tú nazcas hoy en nuestro corazón, pesebre. And Lord, we ask that you will be born today in our manger hearts. Señor, que abramos nuestro corazón a que tú nazcas en este lugar. Let us open our hearts for you to be born in this place. Que no no te quedes afuera en la posada, sino que te acojamos a ti en nuestro corazón. So that you don't stay outside. looking for a place to stay but that we would receive you and shelter you in our hearts. Señor, yo te pido que tú nos te muevas sobre cada uno para que sepamos a quién acoger en nuestros corazones en este tiempo donde la gente se la sufre a algunos. And I pray that your hand would move over each one of us so we would know who to reach out to, who is who is who is needing us. Y queremos ser tus manos y tus brazos y tu boca Para alcanzar con tu mano de compasión. We want to be your hands, your heart, and, and, your, and your mouth, your voice, to reach out to those who need compassion. Y gracias, señor, porque sí o sí, tú cumples tus promesas. And thank you because we know that no matter what, you fulfill your promises. Y yo te pido también tu fortaleza sobre las personas que están en un momento de su vida incómodo. And I ask for you to lend strength to those who are going through a difficult time in their lives right now. That your hand of compassion might reach out to them. And that your hand of compassion would reach every one of us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you for this message that you give us in your word. We want to be part of this, God. Gracias, Dios. Thank you Lord. Amen. 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 Hermanos que Dios les bendiga, que pasen una buena un buen día. God bless you and have a good day.